Señores, aquí cogiéndolo suave, como siempre, pasándola bien. Hey, Nicole, qué linda estás. Hola, gente hermosa. Ay, Dios mío, estamos al aire cogiéndolo suave para brindarle entretenimiento sano y lleno de energía. Ay, papá. Aquí andamos. Súper soriano. Sí, señor, ¿cómo están todos? Me alegro que estén ahí como cada noche con nosotros, como cada día, como cada mañana, como en cualquier momento que usted lo vea, ¿verdad? Claro que sí. Nos gusta que esté ahí siempre sentado disfrutando de este programa, porque este programa es suyo para que usted se lo goce como nosotros lo hacemos. Y decirle a la gente que también que compartan, que comenten aquí en Pachuco Show, para que ustedes puedan disfrutar, denle la campanita, haga lo que tenga que hacer, pero este programa está saliendo diario. Esto es una bendición de Dios. Estamos viciados nosotros. Señores, haciendo programa diario. Claro que sí. Señores, no sé si se enteraron ustedes del problema que pasó en el... no me gusta mucho comentar de otro programa, pero es un problema nacional, que suspendieron al programa Sin Filtro. Okay. Sin Filtro Radio Show, así es. Sí, lo suspendieron. Pero aclararle a la gente que fue suspendido... De la FM. De la FM. No necesariamente por las redes sociales, porque quizás ya hay gente que me han llamado y me han dicho que tenga cuidado aquí en las redes sociales, aunque creo que nosotros mantenemos un filtro de no ser tan explícitos en lo que hacemos aquí, precisamente primero por criterio y por principio. Correcto. Porque a veces, no lo vemos necesario. Exacto. Pero la gracia está y Dios. Yo respeto a todo el que caiga en esa bajeza, como yo digo a veces, porque a veces cuando a carencia de recursos, la gente agarra de lo que sea para tratar de llevar un entretenimiento. Un entretenimiento que de alguna manera u otra está quizás haciéndole un daño a la sociedad, porque las cosas muy explícitas, creo que eso hace daño. Claro. Ahorita, si no hay régimen de consecuencia para esa acción, esas acciones, ahorita veremos la gente en las redes sociales encuerándose, andando con el bimbolo en la mano, haciendo cuantas cosas, porque como no va a pasar nada, ¿verdad, Nicole? Es así, es así. Así es que yo pienso que hay que tener cuidado con las redes sociales. Uh-huh. Y nada, no es que todo es malo en las redes sociales. Lo que sí, la gente que llaman a los programas deben tener algún tipo de consideración por sus oídos, porque si lo puede estar escuchando su mamá, quien sea, porque según tengo entendido, fue el sujeto que llamó. Sí, pero ¿qué te digo? Mira, normalmente ese programa, sobre uh-huh. todo, se ha caracterizado como por subirle dos dedos. El tono. Cada vez más. Y yo entiendo que ellos acogieron esa línea de hacer las cosas desenfrenadamente. Y no, señores, no creo que sea necesario llegar a los límites que se ha llegado, porque es como decía Pachuco, se entiende que lo que pasa es que no hay recursos para poder darle a la gente lo que quiere y necesita. Y por la búsqueda de views constantes o por las ganas de mantenerse en el top, porque realmente si ellos están vigentes es porque los consumen, ¿cierto, verdad? Bueno, yo diría, mira, es que han tomado como referencia a alguien que todo el mundo conoce, a Lofoque, que la gente lo ha tomado como referencia lo que quieren hacer podcast. Y lo primero que hacen cuando van a abrir un micrófono es que dicen que el que no dice mala palabra y que no hace cosas irreverentes no se pega. Uh-huh. Y cae en la bajeza de quizás llegar hasta ahí. Déjenme decirle que soy de la poca gente que quizás entiendo a Lofoque. Ese es el nicho que él creó. Quizás él está haciendo lo que él... lo que le funciona. Lo que le funciona y lo que quizás su capacidad le hasta permite. Hasta donde le da su capacidad. Exacto, pero he visto gente que tienen otro tipo de talento que entonces se ven ridículo queriendo hacer lo que hace a Lofoque. O sea, ¿por qué? Ya vamos a dejarle ese nicho a él. A él le ha funcionado, a él le ha ido bien, él manda
a lo que sea con su madre, a cualquiera, no tiene que ver con eso. Pero entonces hay personas que teniendo otro tipo de talento quieren hacer lo mismo y entonces se ven muy mal. Eso es así, eso es así. Pero yo entiendo que aquí hay un problema grave, sí, hermano. Un problema, una dualidad grave. Lo que pasa es que, ok, amén de lo que sea, el público es quien te pone y quien te quita. ¿A qué me refiero? Hay un público que lo sigue a él y a ellos, por ejemplo, por decirte algo. Pero mira cuál es la dualidad más difícil que hay. A ellos le colocan. Bueno, lo que pasa es, le colocan comerciales, tú dices. Sí. Bueno, lo que pasa es que todo nicho tiene su gente. O sea, y el que coloca una publicidad y quiere una difusión masiva, ¿dónde va a ir? Donde hay muchos seguidores. Hay, o sea, la gente no se fija exactamente en el concepto eso está, en sí. Eso está mal. Bueno. Yo no voy a poner mi marca manos de ellos. Te voy a hacer una... Tú estás como la gente que dice que aquí nada más se hace película de humor. ¿Cómo así? Mucha gente dice, aquí nada más hacen película de humor. Esa ignorancia. Bueno, ¿qué dice eso? Ignorancia. No, lo que pasa es que la gente entiende, el que quiere difusión masiva, que donde hay muchedumbre, uh-huh, ahí la gente quiere que llegue su comercio, ¿entiendes? A menos que tú no estés anunciando algo, que tú quieras mantener algún tipo de protocolo, ¿a ti qué te importa? Tú quieres anunciar una bebida, una comida, el que ve toda su plebería y su cosa, lo consume y se lo ponen, lamentablemente, pero es así. Pero entonces, la dualidad, tú sabes que está precisamente ahí. Eso se llama disonancia cognitiva. Espérate, dijo una vaina inteligente ahora. Arréglate el pelo y repite esa vaina. ¿Cómo se llama eso? Disonancia cognitiva. No se corresponde lo que se dice con lo que se hace. En el sentido, el público lo consume, pero el público es quien también lo critica. O sea, bueno, a lo que voy. El exceso de crítica en las redes sociales da plus. Ahí, claro, donde, que sí. Ahí se da el que menos por menos da más. Claro, pero eso, claro, es lo que da, o sea, esta, la modernidad en la que nos encontramos. Y Porque hasta para tú criticar algo, tú tienes que verlo. Y cuando tú lo ves, tú le sumas un view. Sí, claro está. Para que tú veas lo fuerte que yo soy en ese sentido. Ajá. Yo no consumo todos los tipos de cosas en las redes sociales. Hay cosas que a mí no me interesan. Okay. Por ejemplo, tú me preguntas a mí hoy en día, ¿quiénes están en las diferentes plataformas? Oye, yo trabajo esto. Tú me preguntas, ¿quiénes están en diferentes plataformas de esas que son altisonantes? Y yo no te voy a decir, yo no te sé decir quiénes son. Bueno, si tú no sabes, entonces no tienes derecho a la palabra. Porque uno tiene que saber. Una cosa es que tú permitas... Que no lo compartas. Que tú permitas que eso te influencie en algo. Y otra cosa es que tú lo veas. Que lo repudio. O sea, para yo saber... Bueno, tú lo repudias, pero para tú saber que hay una música que no debes sonar en tu casa, tú debes saber cuál es. No, sí, no. Para señalarlo debes conocerlo. Vamos a ser un poquito más serios, señores. En estos días, Mami Jordan puso un podcast. Y no la conoce. Pero no, eso que no la conoce. Pero espérate, mi hermano. Una cosa, ella puso un podcast. Bueno, ella ha sonado por todas las partes ya de diferentes maneras. No es verdad que yo me voy a poner a ver. Dije, para yo saber de qué se trata el podcast, para yo hablar en un programa, yo no tengo que verlo. Yo sé lo que es ella. No, es que no. Es que cada persona tiene la capacidad de ¿cómo te digo? De hacer una cosa ahora y mañana hacer otra. O sea, si quieres. Ahí no hay capacidad. No, ¿cómo tú sabes que ahí no? Ahí no hay capacidad. Porque lo ha demostrado a través del tiempo. Que no, todo lo que ella hace y lo que ella habla es buscando la forma de degradarse. Mira, más como persona. Yo a veces parezco que como si estuviera de acuerdo con eso, porque yo soy de lo que digo, que yo no voy a satanizar a lo que hacen esos contenidos, porque simplemente... Pero el Papa ahora. No. Yo no lo voy a satanizar porque simplemente hay personas que no le importa caiga quien caiga. Porque si tú miras, la gente que venden bebidas alcohólicas, el asunto que la gente se entra por la nariz, todas esas cosas, ellos saben que le están haciendo un daño a la sociedad. Claro. Mas sin embargo, por su dinero, ellos su manera lo venden. No está bien, eso no está bien, ajá, pero tampoco está bien quien lo consume. Es lo que digo, a lo que voy. Si no hay un consumidor, el tipo desaparecería. Y como la mayoría de la gente lo sigue y lo defiende. Tú ves los comentarios de esa gente en las redes sociales y la mayoría son positivos para ellos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer, lo que yo hago,
A ver. En vez de estar satanizando y criticando y quejándose, haga lo contrario. Exacto. O sea, usted produce lo contrario. Por ejemplo, este programa Cogiéndolo Suave que nosotros tenemos, yo soy conforme, no me importa la cantidad de view que coja. Uh-huh. Yo quiero que la gente que lo vea, independientemente de que nosotros relajamos y hacemos de todo un poco, la gente le quede algo del programa, que sea un programa reflexivo, que sea un programa que le llegue a la gente. Y esa es mi crítica, esa es mi queja, es la manera de quejarme. Y tu aporte, o sea, por igual. Antes de tú criticar algo que yo esté haciendo mal, demuéstrame que hay algo. Que tú puedes hacerlo mejor. Demuéstrame algo bueno que yo pueda guiarme de ahí. Exactamente. Cuando a mí me funcione lo que yo estoy haciendo, yo estoy seguro que cuando este programa se posicione donde esperamos que se posicione, tú verás mucha gente haciendo programas así, live. O sea, porque programas como este hay mucho. Pero que lo hagan live también. Nosotros trabajamos el doble sentido, pero no las palabras explícitas, ni tratamos de hacerle daño a nadie. Chequéate que aquí a los invitados a nadie se le ha pedido de que acabe con alguien. No, hombre, no, eso no tiene sentido. No es necesario. La gente tiene mucho que decir. Por eso no todo el mundo califica para sentarse aquí, no porque sea famoso o no, sino qué pueda aportar. ¿Qué pueda decir? Exactamente. Es como la educación, que la educación debe estar basada en ejemplos. Lo que tú no enarbolas o con lo que tú no estás de acuerdo, tú simplemente te apartas, buscas tu nicho a donde tú perteneces y eso es lo que tú proyectas. Esta mujer está hablando para eso existe algo que se llama marca personal. Ay, carajo. Marca personal, falta personal. Marca personal. Así que dice disonancia cognitiva ahora, marca personal. Marca personal son todas las características o todas las cosas que tú proyectas y que bajo ese concepto la gente te va a identificar. Marca personal es cuando tú estás con una mujer que tú amas y se emocionan y al otro día tú amaneces con un grupo de rojo aquí. No, esas son marcas personales. No me gusta. Lo supone. Que entre Soriano y yo no serían chupones, sino moretones. Yo hacía muchos chupones antes, pero aprendí. ¿Es verdad? Aprendí. A mí no se ve nada. Eso aprendí a ser más sutil. Significa que tú te emocionas mucho. Yo sí. Yo soy con todo, mira, intensa. Ay, papá. Este caso, entonces, de las redes sociales. ¿Cómo ustedes ven ¿cómo te digo? No, pero es que las redes sociales tienen sus cosas positivas. Bueno, o sea, no todo es negativo. No, pero yo creo que esta fiebre de resaltar, de mostrar, de querer ser, le ha dado un carácter más negativo que positivo. No, pero el carácter negativo no se lo dan las redes sociales. No. Se lo dan la gente que incursiona en ellas. Porque déjame decirte. Ya las redes sociales son la gente. Sí, pero las redes sociales ha permitido cosas positivas. Ha permitido la diversidad de comunicación, la globalización. Ahora mismo pasa algo en donde tú quieras. Y en segundos tú te llega tu celular. Antes había que esperar un fax, o sea, las redes sociales vinieron para enmendar las cosas negativas. Yo te lo compro. Pro y contras, claro, que no, así como no, todo. Pero escúchame. Cosa que no es. Pero no. Cuando yo termine, entonces tú difieres de mí y tú dices lo contrario. Yo estoy diciendo lo positivo. Te permite socializar por medio de las redes sociales, tú te puedes encontrar con una gente tuya que tenga mucho tiempo sin verlo. Uh-huh. Las redes sociales te permite aprender porque hay personas que entienden. Ahora bien, tú no puedes pensar o creerte que las redes sociales se van a hacer cargo de tu vida. En las redes sociales también, como existe lo positivo, existe lo negativo. Uh-huh. Cuando tú ves una información en las redes sociales, no, de una vez no te lleve. No la asumas. Esa gana de view que hay. Hay personas que entienden que las redes sociales son todo. Es un ejemplo, no. No, y que tienen la verdad absoluta y que la. O sea, se ha perdido la capacidad de investigar porque entienden que la información está ahí y ya. Eso es lo que reproducen y no es no así. No podemos suplantar a un médico por Google. O sea, hay personas que le duele la cabeza, se van a Google. Y entonces dicen, no, en Google me dijeron que me coma un pedazo de plátano en crudo, lo que sea. ¿Y quién dijo eso? Un loco que puso eso en Google. Porque usted entra a las redes sociales y se pone una bata y ya usted dice que es médico.
yo soy el doctor fulano de tal, y empieza a hablar disparate y le hace mucho daño a la gente. La capacidad del ser humano debe llegar hasta darse cuenta qué noticias pueden ser falsas. No es tan difícil, déjeme decirle. Cuando usted ve una noticia de estas que son muy relevantes en las redes sociales, lo primero que debe hacer es buscar los medios de confiabilidad, los medios confiables y sopesarla. Porque cuando pasa algo en el mundo, tú sabes las veces que han matado, a mí mismo en el día pasado me estaba llamando mi familia porque publicaron en las redes que yo me había muerto en un accidente. Oh, my God. Y yo dije... Ahí hay maldad. No. Ahí hay maldad. Pero precisamente, esa es la parte negativa, pero pudo haber sido verdad. Todo en las redes. Y la gente entró. Todo es negativo en las redes sociales. No, todo. ¿Cómo tú vas a decir? Claro que sí. No, es como en la vida, las redes sociales. Oye, ¿qué pasa? Hasta pareja tú consigues en las redes sociales. Es que las redes sociales son el día a día, son la misma vida, lo único que es reflejado a través de cámaras, a través de informaciones también erradas, a través de gente que tiene maldad, a través de personas que hacen el bien también, a personas que educan por igual. ¿Puedo hablar yo? Por las redes sociales... se han enamorado. Por las redes sociales tienen intimidad. Por las redes sociales... Eso es falso. ¿Cómo que falso? ¿Tú nunca has hecho videollamada? Yo nunca. ¿Nunca? No, nunca. ¿Seguro? No, pero no. ¿Y tú, Nicole? Esto no puede ser verdad, ¿no? Nicole. No, tampoco. ¿Tú nunca has hecho...? Ay, pero tú me estás criticando. Ella está diciendo, pues, me la está criticando. Parece que no. Tú eres falsa. No. Bueno, mira, te digo, sí. Había un seguidor mío. Ahí va. Que me da risa porque, o sea, normalmente, bueno, la gente básica, o, ¿qué te digo? Mientras te están conociendo, una persona que te está conociendo, y qué sé yo, hicimos dos salidas, salimos dos veces o lo que sea. Salieron, pero no entraron. No entramos, no, en ese caso no entramos. No entró él. Entonces, por flojo, pasan las dos salidas. Bueno, mi amor, no, porque no quise. Whatever. Entonces, estaba feo. Eso no tiene que ver con estética. Entonces, salimos dos veces. Ella le dijo en el carro, no. Mi amor, pero, o sea, ¿qué tú entiendes que va a pasar? No, pero yo no sé, dile. O sea, espérate, hay una interacción, okay. hay una atracción, podría decirse. Ok. Que llega a lo sexual también, ¿verdad? Okay. Llega a lo sexual. Claro. Pero ese señor tenía una parafilia. Hey. O un fetiche que se llama, ¿cómo que se llama? Podofilia, algo así. Okay. Sí. Y en pero vez de pedirme, estamos en chulería tenía, y estamos en habladería y en vaina, en vez de pedirme una foto con algo sexy o lo que sea, como lo hace la gente básica también, porque me pide una foto de mis pies. Y en la relación, la constancia era, yo no le mandé la foto de los pies, porque yo... Como que comencé a estudiar. Está bien. Yo tenía que mandársela. Se la puse difícil, como si le pusiera difícil una foto. Yo me imagino a Nicole. Se la puse difícil de los pies. Yo me imagino a Nicole. Y mira, Bárbaro, ¿cómo que pie sube? Ajá. No, porque ya yo estaba en ese plan porque el tipo había una atracción, había una, tú sabes. Mi amor, pues en la interacción completa, el asunto era, yo me tiraba fotos sexy. Ajá. Y yo no veía ninguna reacción sexy de su tipo. ¿Sexy con? No, ¿qué te digo? Con poca tela. Sin tela, qué sé yo, un baby doll. Sin tela. No, sin tela. Eso no. No llegó. No llegaron ahí. Es que no llego ahí. Pero si a un hombre que le pide una foto de los pies, yo lo comprendo. Y ¿cómo a un hombre? ¿A un hombre? ¿Para qué? Pues los pies lo sabe. Que se mide una mujer a un hombre, ¿verdad? Claro. Exacto, pero no, el tipo, él me bajó todo, me bajó la nota. Me bajó la nota porque en la interacción yo no veía que con las fotos sexys que yo le mandaba había una reacción de, tú sabes. Entonces ya. Y nunca le mandé la de los pies. ¿Qué tipo de foto le pedías tú a él? Ah, te fuiste en esa. ¿O? No, yo no pido foto. Okay. ¿De los pies? Yo pido audios. Oh. Audios en una acción, claro. Oh. Tú sabes que las mujeres somos oído y los hombres son vista. Visual. Tú estás bien. Entonces, está bien. Pero mira... las redes sociales también... Negativas. No pueden ser negativas. Son negativas. Mira, a ti te conocí yo por Instagram.
Yo no tengo que ver si tú eres Instagram, hermano. Yo lo que te estoy diciendo es... O sea, tiene su parte positiva. Tú estás hablando de que... Tú ahorita dijiste que por las redes sociales se socializa más. Eso es falso. Porque cada día más la gente... Tú puedes estar conmigo... ¿Por dónde tú llamas por teléfono? Por teléfono normal. No, mentira. Sí, sí. La mayor... Sí, es que a veces... Sí. A mí no me gusta el WhatsApp. A mí no me gusta... Eso se interrumpe demasiado. ¿Pero tú tienes WhatsApp? Sí. ¿Y para qué? Porque hay que tenerlo. No, pero ¿para qué? Entonces es una necesidad que tú estás cubriendo, more. ¿Para qué? Es una necesidad. ¿Por qué hay que tenerlo? Porque ya la sociedad te ha orillado a usar todo ese tipo de cosas. No, pero tú, si tú quieres, tú no lo usas. Yo no puedo quedarme como un ermitaño sin nada ahora mismo, que lo puedo. Hermano, si usted quiere, no lo usa. Sí, es verdad. ¿Y por qué lo usa? Porque tengo que usarlo. O sea, que es importante. Porque mi familia lo usa, mucha gente que me interesa lo usa. ¿Y te comunica con tu familia? Y sí, pero también, entonces, no puedo llamar por teléfono. Pero entonces te está cubriendo una necesidad. Es lo mismo entiendo. Que el teléfono de tu casa que tú pagas y la luz. No tenga luz entonces. Es que, para que estés romántico todo el tiempo. Claro, usted, y pueda dar una tabla de la que tú das. Pregunto, ¿tú nunca has entrado a Tinder? No. ¿Tú no sabes lo que es Tinder? Sí, sé lo que es Tinder, pero no he sido de ese estilo. ¿Y Badu? Menos. Hace mucho. Badu es una aplicación vieja de cita. Eso es viejísimo. Pero él no sabe. Pero no, tú no sabes nada, mi amor. No. El hecho de que yo soy un tipo culto y que me gusta. Me gusta saber las cosas. No significa que yo esté de acuerdo con eso. Está bien. Pero. Y la amiga que tú y yo conocemos, que me dijo que. Que te dieron pegando en OnlyFans. No, que. ¡No! Yo me imagino a Soriano en OnlyFans. A ti no que hay. Tú sabes. No, mira, señores, definitivamente, si se le da el uso que conllevan las redes sociales, yo creo que estamos en presencia de algo muy importante. Lamentablemente, la utilizan también para robar. Claro, claro. Están haciendo llamadas desde la cárcel, desde cualquier sitio del mundo. Tú conoces una mujer y por internet, y a veces un hombre. Sí, sí. Hay que tener cuidado con eso. Señores, consejo. Vayan a citas ciegas con gente que usted conoce por internet, principalmente las mujeres. Hay mucho engaño también con menores de edad. Hay que tener cuidado con eso también. Tipo, gente maliciosa, que embaucan gente por ahí. Y también, señores, quiero hacer un llamado sano. Un llamado sano. Por Dios, mujeres, hombres. Si usted te está enamorando por internet y va a mandar una foto, no mande una foto súper trabajada de 10 años atrás. Mejor mande una más de tal talada que cuando lo vean, usted impresione. Ese es el problema. Ciertamente. Entonces... Tú no puedes creer en nada de lo que ponen ahí porque son habladores. Sí, pero no todo el mundo. Sí. Ah, óyeme. ¿Tú subes una foto sin filtro, tú? Yo quiero... Puede ser, sí. Yo quiero... Yo la subí a ella. Yo la subo. En una portada así, a capela. Yo la subo. Son dos... No, yo los uso porque no te voy a decir, ay, yo no uso filtro, como dicen algunas por ahí, pero yo no... Yo nunca he usado un filtro en mi vida. Yo sí las puedo subir sin filtro. A papá. Búscalo. No, tú no tienes redes. Yo no tengo redes. A propósito, ¿cuáles son tus redes para que te quiera seguir? ColeTV09 en Instagram. ColeTV09. Aparece ahí Soriano Actuación. Mírala ahí. Soriano. Ve que tiene. ¡Ah! ¿Viste? Cae en todos los ganchos. En Instagram. Pero pongan la mía también. ColeTV09. Concho, me está mal. Mira, me la pusieron mal. Tú ves. aquí hay una conspiración. Es Cole. Cole. Mamá no quiere que yo cole. Miren. Otra cosa positiva de las redes sociales. Tú dices lo positivo y yo voy a decir una negativa. No, tú puedes decir lo que tú quieras. Y tú también. Pero la cosa positiva de las redes sociales son más. No. Porque la mayoría de las personas, por medio de las redes sociales, pueden conseguir un trabajo. ¿Quién dice? Claro, ahí se publica generar todo. Dinero. Puede comprar, puede negociar. Imagínate, por las redes sociales. Hay gente que están haciendo negocio, marketing ahí en las redes sociales. Engañado, porque lo permite. Bueno, hay engaños, por eso existe. Me vendió un aparato malo. La ciberseguridad existe. Usted lo que tiene que precaver, no emocionarse, no hacer la cosa por emoción, no envíe cosas por emoción, no se exponga mucho en las redes sociales, porque usted, cuando viene a ver, una mujer, si usted va a enseñarle
aquello a una persona, asegúrese que no sea un desconocido y que mañana usted aparezca por ahí en una revista o en una página desnudo porque usted se emocionó. Pero sí es bueno, es interesante. No, usted, ¿tú te imaginas la gente que tiene su pareja a distancia? Sí. Tú sabes un error fuerte que se comete en las redes sociales, que colocan su ubicación actual. O sea, estando en un lugar, fácilmente tienen un problema con una persona que se quedó con una chispita de darle lo suyo a esa persona y fácilmente colocan la ubicación, la encuentran ahí, bueno, en una situación. Lo que quiero exhortar a que no se haga de esa forma, porque pasan muchas cosas. Tú no sabes qué intenciones tiene muchísima gente contigo. Yo soy una particularmente... Cuando posteo algo que coloco una ubicación, lo hago después que no estoy en el lugar. Eso da, tú sabes. Otra cosa mala. Pero también hay gente que también, ¿qué es malo? Que hay gente que todo lo que hacen lo quieren aquí feliz con la familia para Santiago. Eso que te iba a decir. Aquí comiendo en tal sitio. Sí, pero por eso mismo, porque se ve demasiado. Hay gente que te ubican, ¿entiendes? No pongas tu ubicación en la actualidad. Cuando tú estás en un lugar, no la pongas. Unos vecinos míos pusieron aquí feliz con toda la familia en Puerto Plata. Y después los ladrones subieron aquí feliz llevándonos todo. llevándonos toda la familia de Puerto Plata. Y eso es, gente, la mentira que la gente que vive, el que vive en las redes sociales vive una mentira. Porque sí, ellos que te muestran que bonanza. El mayor porcentaje que están en el resort, que van de viaje. No, y las mujeres siempre están bendecidas. Entonces, te quieren mostrar una realidad que no es, que todo el mundo sabe que no es. Entonces, eso es así. Bueno, hasta cierto punto. ¿Qué beneficio tiene eso? No, hombre, pero también, ¿qué gana una gente con estar mostrando todas sus inconvenientes, todas sus limitaciones? ¿Qué gana con eso? Es mejor no querer aparentar una cosa, pero realmente no lo veo tan mal. Tú no sabes si yo te sigo y tú estás mostrando, aquí estoy yo en United Palace, que yo quiero viajar, y eso me da duro. Yo, coño, ah, pero tú lo pongo en mi Dios. Lo que pasa es que hay gente. Exacto, no, porque... hay gente que quieren cosas y no pueden tener, y tú derrotándole en la cara. Y a ver, lo que yo tengo aquí. No, porque tú, mira, tú, el daño que tú estás haciendo a una gente, ustedes no saben esa vaina. Oye, miren, ya hablando un poco más en serio, la mayoría de las personas deben utilizar lo que es la seguridad en las redes sociales. Trate de, por lo menos, su teléfono, tenerlo con clave. Y a esas mujeres y hombres que siempre viven con un misterio con las claves, que desde que su pareja le pone clave ya ellas están preocupadas. Las claves no son para protegerse de la pareja. Claves son para protegerse de que en el celular usted tiene muchísimas informaciones importantes, y si se los roban, a mí me pasó, pues la persona va a tener acceso a todas sus informaciones, sus contactos, y pueden por esa vía hacerle cualquier daño. Claro. Otra gente que en día pasado le pasó a un compadre mío, y es que están chantajeando mucha gente, mujeres que te llaman por teléfono y te hacen hacer cosas, que quítate la ropa, que mándame una foto de tal manera, y después te dicen, ya te tengo. Ahora, si no me manda tanto, yo voy a publicarla. Decirle que no se dejen chantajear, que no pueden hacer nada con esa foto ni con esos videos, porque ya las redes sociales no permiten que usted esté subiendo fotos en cuero como antes, que se podía. Un amigo mío, sin querer, subió el calembo a... Hay que ver cómo calembo. ¿Eh? Subir, pero se puede difundir. O sea, sí, como quiera, el daño se hace. Bueno. En caso. Ya, imagínate, ya el ver a una gente desnudo en las redes sociales como ya se ha convertido como en algo como medio común. Ya son raro verlo con ropa. ¿Eh? Raro ver a la gente con ropa. Oye, mira, yo enarbolo que todos los triunfos uno los celebre, que uno se la dé, uno mismo que se la dé. Todas las cosas buenas que te pasen, ¿por qué no compartirla? ¿Por qué no disfrutarla? ¿Por qué no subirla? Si no son tus redes, eso. Enarbole sus triunfos, pásela bien, súbalo, haga lo que usted considere con sus redes sociales.
pero cuide esos parámetros para que no salga perjudicado usted entonces. Entonces, ¿qué tú recomiendas para el Ñacañaca por las redes? Que siga. Para el Ñacañaca. Sí. Y el Ñacañaca por las redes. Ay, tú no sabes. ¿Y dónde tú has visto Ñacañaca por las redes? Ah, okay. Enséñame. Llámame en la noche. No, mira, hay una página muy buena ahí en Telegram. Una vaina. ¿A dónde? En Telegram. Ay, di que no sabe. No sabe, míralo ahí. No. Señores, no. Nos vemos. Está doble compartan, moral. Compartan, comenten. Ya lo saben, lo queremos mucho. Bye, bye.